Entre 2 y 3 personas mueren diariamente en el Hospital Luis Eduardo Aybar a causa del coronavirus, de acuerdo a los familiares de ingresados en este centro. En la ciudad sanitaria, donde semanas atrás había solo un furgón que funcionaba como morgue para quienes morían afectados del COVID-19, en la actualidad hay 2, evidenciando el aumento de los fallecimientos. Esto es algo deprimente, triste, doloroso. Esto es, si la gente supiera realmente lo que esto significa, correrían a vacunarse y a cuidarse, a cuidar a la familia, a tener todas las precauciones del lugar. Es bueno que se vacunen, que solamente con la vacuna podemos salir de esta situación que estamos viviendo, porque es una realidad. Yo ayer vi que sacaron 2, y salieron 3 por la silla de ruedas, tocándole aplauso porque salieron victoriosos. En este centro hay un estricto manejo de las personas que mueren, como la prohibición de las cámaras en el momento en el que la morgue está ingresando un cadáver o entregándolo a sus familiares. En el caso del Moscoso Puello, parientes de internos dicen estar alarmados por la cantidad de personas que mueren en el centro de salud afectados con el virus. Muchísimos fallecimientos aquí. Son más los que se mueren que los que salen por esa puerta recuperados. Esta vaina está acabando el país. Esta señora, cuyo padre murió la madrugada de este jueves contagiado con la enfermedad, dijo que las autoridades deben parar las fiestas clandestinas que se realizan en los barrios y que consideró son los principales focos de contagio. Pero Abinader tiene que hacer algo por este país en cuanto a ese COVID. Bueno, porque está muriendo mucha gente, manita, y nadie quiere venir aquí que cuando entren ahí adentro ya no salgan. Las personas que prácticamente acampan en los centros de salud pidieron al gobierno intervenir de manera más severa para frenar las muertes por COVID-19. Maciel Genao, EN Televisión.